bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo programa agropecuario con la mejor información. Porque si usted quiere ver información agropecuaria, la va a conseguir. Pero si quiere ver la mejor, tiene que mirar AgroMP. Así que aquí comienza. Siéntese, póngase cómodo, presentamos a los auspiciantes y nos metemos de lleno con el programa del día de hoy. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314-420509. Jim de la Serna, @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Ferias del Centro. Remates, ferias, consignaciones. Gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios. Atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Anteriores hemos podido ver lo que fue la jornada del IPCBA en el establecimiento La Juanita en La Prida. Hoy tenemos más. En este caso, en una de las paradas, el ingeniero Miramón comenta sobre el sistema de alimentación de autoconsumo y los cuidados que hay que tener en cuenta para su aplicación. También habla sobre un rastrojo de maíz que están usando los animales en este momento. Esto lo tienen como sistema ya establecido para este número de vacas. Nosotros empezamos a hacerlo el año pasado. Esto nos gustó y lo repetimos este año y creo que lo vamos. Sí, sí, el año pasado exactamente igual porque era el mismo lote, el mismo número de vacas, una bolsa en el mismo lugar y también una cosa que creo que vale la pena comentar es sobre lo que veo yo. El éxito, una, de lo que depende el éxito también es de la gente, porque no es cuestión de que porque sea autoconsumo no hay que prestarle atención. Nosotros todos los días o venimos nosotros y le corremos el alambre o le cortamos el nylon, porque si la vaca avanza comiendo y después los plásticos empiezan a flamear en un momento, o lo mismo nos ha pasado por ahí, de venimos más tarde o ese día no pudimos venir y el alambre no se corrió o no lo corrió la vaca y no llega a comer. Y bueno, es cuestión también de prestar la atención. La idea es concentración de la vaca, ¿no? Yo veo una gran ventaja ahí de concentración de la vaca y competir por el uso de la tierra, como decía Jorge. Ahora, el uso del rastrojo. Esto es independiente. Este del alambre para acá es un cultivo de maíz que se cosechó hace 3 días. Sí, está bien, pero digo, como concentración para la vaca, no lo utiliza. Lo usamos, pero
Muy poco, porque se siembra hace 20 años en directa, 15 años en directa. Entonces, damos una por arriba y si llueve la sacamos al bajo, ahí también hay otro bajo, la sacamos al bajo y pero muy poco. Tratamos de la espiga y un poco la chala y listo. ¿Ustedes se ponen una pista de preparto estimada o van manejando solo con la alimentación? ¿Con las vacas? Sí, cuando vemos que ya están muy adelantadas, salen a los potreros de aparición. Cuando las vamos viendo y... Y bueno, el servicio en noviembre, diciembre, enero, para en agosto, septiembre, octubre. En 20 de julio se van y por ahí viene otra categoría, una recría. Por eso también, hablando de la calidad, también... No solamente, no es exclusivo para la vaca, pero lo arrancamos con la vaca y después si queda algo, si la bolsa no se terminó, la usamos con otra categoría. ¿Tienes el dato del primer mes de nacimiento de ternero? ¿Cómo no? El primer mes de nacimiento. ¿Tienen el dato si hay 40, 50, 60, 70? Algo del 60, ¿no? 60%. Una pregunta, ¿el plan de estas vacas es tener un estado corporal inferior? ¿3,5 o estabilizado? No, con que salga como entraron, digamos, creo que está bien. Por ahí veían que creo que, ojalá por ahí nos podamos alejar y las veamos. La verdad que es medio complicado porque se ponen... Pero había alguna vaca que quizá no era dominante y bajó un poquito. Que está bueno mostrarlo también porque no la sacamos, la dejamos porque es parte del sistema, digamos. Pero... mínimo mantener el estado y si pueden ganar algo mejor, pero tenés que hacer ese manejo de girar mucho y sacar algún tipo de... Sí, una cosa que aprendimos que sí, el año pasado aprendimos que no cualquier vaca por ahí se adapta al sistema, sino que clasificamos siempre vacas más jóvenes, las viejas por ahí no se adaptan bien y dentro del rodeo de las jóvenes por ahí también hay que mirarlo, que hay alguna que no se adapte, o sea que no va cualquier vaca. El año pasado largamos con 120 y anduvo bárbaro. Ninguna cuenta, nada. Estilo Campo. Un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo. Bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo. De Mariela Rey. La indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauli, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encanaladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314-1561-0691, Bolívar.
Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina, rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314-1541-4274 Bolívar. Jornadas, los productores siempre evacúan dudas. En este caso fue sobre el balance nutricional y el aporte proteico que hace este tipo de silos de autoconsumo. El balance nutricional, el silo suele ser muy bajo en proteína. Ustedes no hacen ningún tipo de suplementación con minerales o nitrógeno no proteico como para equilibrar un poco, para que no sea tan... No, a mí me cuesta creer que vos hables de consumo del 3% sin hacer aporte de proteico, porque ya de por sí el kilo tiene limitaciones físicas de consumo, que hay muchos ensayos que dicen que hasta el 1,5% del peso vivo lo puede tolerar, pero más allá de eso tiene que estar excelente y tiene que estar muy suplementado, muy bien suplementado con fuente proteica como para poder digerir esa fibra, ¿no? El tema es que por ahí la fibra no la va a digerir, va a trabajar por tamaño de picado y va a pasar y va a aprovechar lo que es el almidón, lo que es la proteína soluble y no va a digerir la fibra. En el silaje, a veces más allá del nivel de proteína, que sí es bajo, estamos casi del 6%, pero en general podés tener altos consumos, pero porque está dado por el tamaño de picado. Tenés una alta tasa de pasaje y ahí el animal incorpora la proteína, pero no como porcentaje, sino por cantidad que come, porque utiliza lo rápidamente disponible. Estás perdiendo, lógicamente. Ese es el problema. Sí, seguro. Por eso, el problema que tenés si vos picas más fino o cosas es que podés llegar a tener un alto consumo y lógicamente estás bosteando mucho, estás rápidamente absorbiéndolo. Utilizando lo que es rápidamente soluble, disponible, lo otro pasa y no le das el tiempo para ser digerido. Lógicamente tenés un nivel de proteína bajo, que puede estar afectando la digestión de la fibra. Para una vaca de cría, por ahí los niveles no están tan alejados. En este caso estamos en 5-8, pero podríamos tener un silo que puede tener 7-8 en el promedio. Esto estamos bajo, estamos dentro de los rangos, estamos dentro de la parte más baja, 5-8, pero tenemos silajes que pueden estar entre 7 y 8% de proteína. Por lo menos en el laboratorio, lo que es Valcarce, toda esa parte, tenemos esos valores. Con lo cual estaríamos para un 7 o un 8% de proteína, para un rodeo de cría, para una vaca de cría, no sería inadecuado. Si te dijera para un novillo de terminación, un ternero, una invernada, que ahí necesitas niveles de 15-16% de proteína en la ración o un poco más dependiendo del tamaño, y por ahí una terminación, un novillo de terminación que estarás en 12-10%. Ahí sí ya tendrías inconveniente y ahí necesitas balancear. Por eso a veces los sistemas de autoconsumo así, si bien son mucho más prácticos porque no tenés el uso de gozo, tenés algunas cuestiones en el balance de las raciones, de las dietas, que hacen medio difícil de manejar, o el hecho de lo que decía. Él ve que hay algunos animales que por ahí no se acostumbran y empiezan a, por ahí no mejoran el estado corporal. Posiblemente ese animal lo esté consumiendo, porque haya animales dominantes, el frente de comedero en este caso es escaso, más allá de que puedan, y haya animales que no van y no comen y terminan, no, ese 2% que uno dice que es teórico para todos, no es para todos, y algunos estén comiendo un poco más y otros estén comiendo el 1%, y son los que vos ves que después no mejoran su estado corporal. En la tercera parada pasamos a lo que es encierre a corral, y Miramón explica la diferencia entre corrales y cómo se alimenta cada uno. En los primeros dos corrales tenemos lo que yo le contaba hoy, las vaquillonas, la cola, el remanente que nos quedó el año pasado. Son 184 entre los dos corrales, estas son más pesadas y las del corral 1 son las más livianas, están clasificadas, 108 y 76. Y en el corral 3 tenemos novillos, son 100 y piquito también. Están encerrados hace poquitos días. Esos novillos estuvieron sobre los verdeos, despuntando todos los verdeos en marzo, abril, mayo,
hasta que, bueno, en la segunda, en el segundo pastoreo ya los encerramos. Antes de dar la segunda pasada, ya los encerramos. El único lote que quedó a campo es el que vimos en la primera parada. El resto están todos encerrados. Ahí, allá hay otro lote y atrás del casco hay otro corral. Hicimos una adaptación de 15 días, como hacemos siempre, y la ganancia diaria, específicamente de estos corrales, no las tenemos. Pesamos a la entrada, pero más o menos normalmente andamos entre 1,2 kg, 1,5 kg, 1,7 kg, dependiendo del año, la categoría y la dieta. Por ahí veíamos que cuando mandamos a analizar la ración, esto es silaje de avena, no es de maíz, es de avena picada en noviembre y que, bueno, ahora, y ahora lo vamos a ver, no tenía los mejores datos. Tiene un 22% de silaje de avena, un 70% de grano de maíz partido, base materia seca, ¿no? Y un 8% de pellet de girasol, más el núcleo. Bueno, no sé, si quieren hacer alguna pregunta. Aclarar que en base seca la proporción, pues ellos van a ver. Sí, sí, en base materia seca, ¿no? Base materia seca. Cuando pasás a verde, vos ves mucho más volumen de. Lo que por ahí se ve en el suelo que se ha caído de los comederos, hablábamos recién, es un poco por la pasada del mixer, pero la mayoría, el silaje ocupa mucho volumen en el mixer y en los comederos, y ni bien el animal se acerca a comer, selecciona y lo empuja y lo tira para afuera. Después nosotros lo levantamos. Una evaluación económica que habíamos hecho, el costo de esta ración es casi 10 pesos, 9,85, sumado el pelo de girasol, el silaje y el grano valorizado como si se vendiera, ¿no es cierto? Le pusimos un precio de 70 centavos el kilo. El costo de producción nuestro es menor porque lo producimos internamente, pero poniéndole el precio de venta, tomando un precio de kilo vivo de 17 pesos y una ganancia diaria de 1,3 kg promedio, el costo en kilo vivo serían 450 gramos por día por animal, y el costo de alimentación un 44%, sin considerar los gastos de personal, de maquinaria, de estructura, ¿no? Es exclusivamente de alimentación. ¿Por qué silo de avena? ¿Silo de avena? No, sencillo. Porque nosotros para diversificar hacemos 2 de avena, 2 de maíz, 3 de avena, 3 de maíz y nos quedó el de avena. Los datos del de maíz dan mejor, pero bueno, tenemos de avena porque nos ha pasado años de que hemos tenido maíz de 4.000 kilos y tenés que ir a ensilar eso. Entonces, si tenemos una avena buena, la ensilamos y vamos alternando. Para finalizar con esta jornada del IPCBA, el ingeniero Darío Colombato explica sobre la importancia de la calidad nutricional en el invierno con respecto a los animales. Podemos ser un poco más flexibles en el verano, ya que tienen acceso a las pasturas y a los verdeos. Para esta zona en particular, el silaje de invierno tiene una mayor seguridad. Entonces, total acuerdo con lo que dice Guido, una alternativa o me parece una estrategia interesante, ¿sí? Teniendo como objetivo tener reserva forrajera de calidad, es la combinación de silaje de invierno con silaje de verano, digamos, silaje de gruesa también. Entonces, lo que uno puede hacer tomando el silaje, ya sea de avena o de cebada o de trigo, es que ese lo podés picar el 7 a 10 de noviembre en esta zona, y de recargarse el perfil vos podés tener una soja casi de primera, digamos, por la época de siembra, o un sorgo o hasta un maíz tardío si tenés perfil y tenés profundidad, digamos, como para hacer maíz. En ese caso, el margen bruto del cultivo que continúa, que vendría a ser el de segunda con respecto al silaje, ayuda en el ejercicio comercial a bajar los costos, que siempre te van a decir que son más caros
el costo de la materia seca de un silo avena o de un silo cebada con respecto al de maíz, pero siempre comparás el mejor silo maíz versus el de avena que te dio. Y el de avena que te dio lo lograste en noviembre y tenés pasto en diciembre disponible, mientras que el de maíz a lograr. Y podés, como dice Guido, tener 4.000 kilos de maíz y andar en silalo. ¿Sí? Pero yo lo utilizo con esa ventaja económica, pero por ahí cebada energéticamente es mucho mejor silo que avena. Si uno tuviera que opinar así en términos muy generales, un silo, hacer una cebada con una idea para silaje de alta calidad te permitiría fertilizar con muchísimo más kilos que lo que fertilizarías una cebada con destino grano, lograr una mayor cantidad de materia seca, porque cuando se quiere volcar vos ya lo cortaste y lo ensilaste, ¿sí? La cebada tiene mejor índice de cosecha, mayor proporción de grano con respecto al resto de planta, por eso iría más una cervecera que una forrajera, en mi criterio profesional, con respecto a por ahí otras, pero yo he logrado ensilar centenos, he logrado ensilar moa, lo que tenga. Muchas veces digo, no hay silajes malos, está este y hay mejores, porque lo que necesito es asegurarme la fuente de fibra porque estás procesando el grano. Si el grano fuera entero, quizás tendrías menos requerimiento de fibra larga, o si no hiciera recría, tendría que estar hablando de... si hiciera recría, necesito también la fuente de fibra necesaria, sobre todo produciéndola acá, como dicen ellos, ¿no? Que no tenés que depender tanto de insumos externos. Otro comentario se me ocurría a partir de lo que decía Guido, y acá los dejo, es que cuando haces el margen del animal, hoy un costo muy importante y siempre la materia prima es el ternero. ¿Sí? Cuando el maíz está barato, lo más peligroso es cebarse a ir a engordar o a suplementar con maíz, porque en general el ternero es que va a estar caro. Y la mayor parte de los índices económicos que aportan rentabilidad en corral, lo primero individual es el precio de venta, que vos no lo sabés, pero segundo el precio de compra. El precio de maíz viene cuarto, en el medio está la eficiencia de conversión. Entonces, no nos olvidemos que aunque el maíz esté barato, yo tengo que maximizar mi producción, pero lo importante es a qué valor coticé el novillito o el ternero que metí en el corral, porque es mi precio de compra. ¿Sí? Entonces, nunca olvidarnos del precio de compra que tenemos, que encima es el que yo sé que lo acepté. El precio de venta, Dios dirá, ojalá que sea el mejor posible, tengo confianza. Fíjense lo parejos son los tres corrales. La hacienda, qué pareja que es, eso es una gran ventaja a la hora después de tener lo más cercano que se llama cosecha de corral, que vos puedas sacar al día que tan gordo, saques la mayoría, que no te quede que vaya teniendo que granear 10 de acá, 5 acá, 5 acá. Eso lo logran porque tienen hacienda pareja y clasifican muy bien los corrales. Otro comentario por ahí, hoy me comentaba Darío de los porcentajes de la dieta. Quizá nosotros podríamos llevarlo más acelerado a los corrales. Hay una cuestión por ahí impositiva que no viene al caso, y nosotros hasta el mes de agosto no tenemos que vender, no podemos vender. Así que la realidad es que preferimos ir tranquilo y saber que del primero al 10 o al 15 de agosto, bueno, ahí empieza la zafra, digamos, pero no. La realidad es que se le puede meter un cambio más. Como fue noticia, muchos saben que días atrás productores nacionales realizaron una protesta a lo largo y a lo ancho del país con diferentes modalidades. Algunos salieron a la ruta. En el caso de Bolívar, los productores se reunieron en la sociedad rural para hacer oír diferentes reclamos. En este caso, hace uso de la palabra el presidente de la sociedad rural de Bolívar, en representación, por supuesto, a los productores. Buenas noches. La verdad que es un gusto tener a productores dentro de la Sociedad Rural de Bolívar. Esta es una asamblea convocada por la Mesa Agropecuaria. La idea es escuchar a los productores, no que hablemos nosotros, sino escuchar a los productores. Tenemos a los precandidatos, a los cuales les agradecemos su presencia. Aprovechemos que están aquí para contarles cuál es la situación que estamos viviendo hoy en el campo. La mecánica un poco va a ser así, le vamos a dar la palabra a ustedes. Vamos a ir tomando nota, María Angélica está por ahí, va a tomar nota. La idea es contar un poco cuál es la situación por la que estamos atravesando y al mismo tiempo también
les pedimos propuestas para ver de qué forma les parece que nosotros podemos visibilizar este problema que tenemos. La idea es que después con estas propuestas generemos un documento conjunto que cada una de las instituciones de la Mesa Agropecuaria va a llevar el mismo documento hacia arriba en cada una de las mismas. En realidad el tema es que nosotros estamos reunidos acá porque no es que no tengamos ganas de trabajar y de producir, que realmente lo que queremos es ese tema, producir y trabajar. Fundamentalmente trabajar para nosotros, sí, pero también trabajar para la comunidad y fundamentalmente trabajar para los pobres. Pero no es porque nosotros le vamos a ayudar, sino porque a partir de los recursos que nosotros estamos haciendo y logrando, hacemos que una sociedad se enriquezca y por consiguiente van a poder tener un mejor nivel de vida a medida que ellos también respondan con su actividad. Ahora, ¿por qué nosotros realmente estamos muy complicados con nuestra actividad? Porque el socio fuerte y mayor que tenemos acá es el Estado, que tiene una carga impositiva tan grande que se lleva el 86-87%. 93%. Bueno, me había quedado corto. Perfecto, no lo había visto. Bueno, yo tenía un dato anterior del 87%, 88%, que se llevaba al Estado y nos dejaba un margen de un 12%, después se nos iba una parte en lo que era campo y el que hacía la inversión se llevaba el 2-3%. Y ustedes saben que una actividad tan riesgosa como es la agricultura no se puede hacer con márgenes tan chiquitos, es imposible hacerlo. Y si uno se plantea a veces asociado a los temas de esta baja rentabilidad y de situaciones climáticas muy difíciles, muy duras, hacen que a veces esto se transforma en una actividad de mucho riesgo. Y al transformarse en una actividad de mucho riesgo, uno necesita tener una rentabilidad mayor. Es como nos pasa a nosotros los argentinos, porque nadie quiere invertir acá. Somos un país de riesgo, desgraciadamente por los políticos que tenemos en esta Argentina y que no son capaces de llevar las cosas adelante. En definitiva, el tema pasa porque nosotros tengamos reglas de juego claras, que tengamos libertad de mercados, que hoy no las tenemos. Fíjense que tenemos los mercados de trigo prácticamente cerrados, le han dado una pequeña cuota. En el maíz pasa lo mismo y realmente hoy un maíz con un campo de un tercero necesita más de 7.000 kilos de costo de diferencia. Una cebada estamos entre 1.200 kilos, una soja muy parecida. Entonces, en definitiva, estamos con costos muy elevados, muy altos. Y por el otro lado, tenemos una presión, tenemos los precios bajos por dos motivos fundamentales: las retenciones que tenemos y los mercados que están totalmente suprimidos por este gobierno. Así que, en definitiva, la lucha creo que es lógica y real. Hay que empezar, bueno, después más adelante lo veremos si podemos armar alguna propuesta. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Venta, colocación y asesoramiento de calefactores a leña. Ecológicas, máximo rendimiento, bajo consumo, rápido encendido, control de temperatura. Instalación de membrana Megaflex Color y revestida en aluminio, evitando problemas de quiebre con mayor flexibilidad. Centro Integral de Servicios de Luis Hernández. Resultados garantizados. Avenida Almirante Brown, 560. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones. Remata el segundo miércoles de cada mes. Las Heras 100. Teléfono 02314 420509. Jim de la Serna @speedy.com.ar. Bolívar. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Servicios al campo y ciudad. Reparación y ventas en hidráulicos de maquinarias agrícolas y viales. Ventas y reparación de cajas, cremalleras, bombas de dirección hidráulicas. Para pick-up y automotores. Armado de mangueras de baja, media, alta presión y aires acondicionados. Taller de oleohidráulica Machiaroli. Siempre al servicio del agro. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Ferias del Centro.
remates, ferias, consignaciones, corto, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Ferias del Centro, Avenida Almirante Brown 355, teléfono 02314-427-255 o 426-535. Corralón Fabián, todo en materiales para la construcción. Cal, cemento, arenas, todo tipo de ladrillos, block, cerámicos y comunes, veredas pulidas y canto rodado, cerámico, porcelanatos, venecitas, hierros y chapas, todo para instalaciones de agua y gas, sanitarios y accesorios, atención con logística, campo y zonas de influencia. Corralón Fabián, Avenida Juan Manuel de Rosas y Avenida 3 de Febrero, Bolívar. Que hizo uso de la palabra fue Fernando Alzueta, que hizo un pequeño resumen sobre la problemática del sector y llamó a la conciencia ciudadana al momento de votar para poder efectuar un cambio a esta situación. Yo voy a hacer un raconto de lo que sucedió del 2008 a la fecha para que un poquito recordemos y tengamos memoria de lo sucedido. Sabemos de la baja rentabilidad, sabemos de lo que está pasando con el campo. No lo vamos a andar contando entre nosotros. Ya no es un problema de rentabilidad, sino de subsistencia y cómo mantenernos dentro de nuestra explotación agropecuaria. En 2008 fuimos a la ruta, impulsados por el atropello del kirchnerismo y con una soja de 300 dólares. Hoy la soja de 300 dólares no está. El precio de la carne, aunque ha subido, no acompaña la inflación y los costos nos están devorando. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos? Nos fuimos porque fuimos desbordados por una prepotencia de este gobierno que hoy todavía sigue estando y gracias a Dios en diciembre termina su mandato. En 2009 hay soluciones. Y solamente falta muy poco para tener esa solución, que es el voto. 2009 se logró ganarle al kirchnerismo. Fueron todos ahí, ustedes se acuerdan, Scioli, Kirchner, Nacha Guevara, fue toda la artillería, pusieron toda la artillería y se logró ganar. No fue capitalizado por el poder político, lamentablemente. Y por ahí nosotros tenemos que hacer un mea culpa, que también tuvimos dificultades para lograr armar nuestros agrodiputados y senadores. 2011 tiene la capacidad de reorganizar sus tropas y sus ideales y vuelven a ganar. Y vuelven a ganar seguramente con el voto del interior, no nos olvidemos, y hagámonos cargo. Yo escucho por ahí que gana fulano de tal, que roba a Scioli, que roba el otro, que roba el gobierno kirchnerista local, y yo no estoy tan convencido. Yo creo que falta muy poco para las primeras elecciones y ahí tenemos que, nosotros tenemos el poder del ciudadano, que es el voto. No podemos permitir que otra vez el kirchnerismo nos pase por arriba. Remixado o no remixado, con Scioli a la cabeza, porque todos piensan, no, Scioli es diferente. Y se demostró, perdónenme que hable un poco de política, porque la verdad, esto se sale con política, no se sale con otra cosa. Podemos zapatear ahí de la ruta, zapatear de todos lados, pero esto se sale con política. Scioli es lo mismo, lo lamento si hay alguno acá que se mandere con las banderas de Scioli, pero Scioli lo mismo, y a las pruebas me remito cuando lleva su vicepresidente y toda su línea de diputados y senadores de la Cámpora. Así que, para empezar tenemos, falta muy poquito, agosto son las PASO, y ahí tenemos que hacer docencia nosotros, hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque todavía hay muchos dudosos. Seguramente hay dudosos acá en esta sala. No tenemos que dudar. Scioli fue lo peor que nos pasó en nuestra vida también. Una persona que ha gobernado desde hace 20 años, está gobernando
y ha llevado esta provincia a la ruina. Así que, como primera medida, el boca a boca. Y que, por favor, no vuelvan a ganar, sino ahí sí que vamos a estar en serio problema. Nada más. Reclamos y que viene haciendo hace mucho tiempo el campo es la situación vial y la necesidad de formar una comisión para tales fines y de esta manera poder cambiar la situación del productor. Buenas noches, yo soy Héctor Pérez, productor agropecuario. Últimamente la sociedad rural me ofreció si quería integrar la comisión, dado que yo hace 45 años que estoy en el campo y siempre tenía problema porque no me atendían el camino, ni la ruta, que estoy para la ruta 65. Entonces, bueno, me llegó la mayor desilusión porque entré en la comisión, no nos quieren recibir, nos recibieron muy pocas veces, tal es así que el 14 de agosto hice la última acta, va a ser un año ahora. Así que yo creo que del camino ya todos saben cómo está. Hemos reclamado y reclamado, insistimos en poder que podrían comprar dos motoniveladoras, las compraran, porque como consiguen para otras cosas, para ellos no es difícil conseguir. Pero estamos así, esperando siempre que nos atiendan y bueno, es una lástima porque se entiende que el impuesto de vial no es un impuesto porque es un servicio que tenía que prestar. Entonces estamos siempre a la espera de que se mejore, pero lamentablemente no hemos tenido eco. Esperemos que puedan hacer fuerza desde acá, o los políticos nuevos, para que se reinicie la comisión vial y puedan tener apoyo de la comuna. La conformación de la comisión vial es una ordenanza, está aprobada, de la cual fue aprobada por unanimidad cuando el señor intendente Buca era concejal. El problema cuando pasa a ser ejecutivo ahí se complica un poco porque cambian de pareceres. La comisión vial está conformada. Tenemos un problema que muchas veces es importante la pata del ejecutivo porque el ejecutivo es fundamental dentro de la estructura de la comisión vial. Pero la comisión vial puede seguir funcionando igual con las entidades. Una moción concreta de Mesa Agropecuaria y desde ya les agradezco que sigan unidos. Bolívar siempre se mantuvo unida a la Mesa Agropecuaria y como dijo Rogelio, hemos tenido nuestras diferencias, pero siempre las hemos arreglado y está muy bueno que la Mesa Agropecuaria a nivel provincial, nacional y local se mantenga unida. Y con respecto a la mesa de enlace nacional, cuando por ahí algún actor no está, yo creo que lo más importante son las bases. Las bases están unidas, acá están presentes toda la Federación Agraria de no solamente de Bolivia, de la Comisión de Tucumán. En Guaychú, donde estuvo la mesa de enlace nacional, Guaychú tuvo más de 100 delegaciones de Federación Agraria. Entonces, cuando dicen que el campo no está unido, el campo está unido, así que no hay que hacerle caso a tanta prensa. Una moción concreta es que salga de esta asamblea que se reactive la comisión vial, que el ejecutivo de una vez por todas, ya que hicimos 3 asambleas con 300 y pico de productores y todavía estamos esperando que el señor intendente nos atienda. No precisamos que nos atienda, solamente que se reactive y se reafirme la Comisión Vial de Bolívar. En este momento estoy como consejero escolar y por ahí tiene que ver este tema porque bueno, recorremos a diario las escuelas rurales y ustedes saben que muchos de sus empleados, seguramente sus puesteros, tienen alumnos en las escuelas rurales y de pronto es imposible por este problema de los caminos que las maestras a veces con 2 milímetros, 4 o 5 milímetros lleguen a la escuela. Es muy preocupante. En el día de hoy
Recorrí, fui a la escuela 59, paraje Avellaneda, y en mi auto quise ir hasta la escuela por el campo, ¿no? Por el recorrido del campo, hasta San Andrés, que está exactamente por campo a 10 kilómetros, y tuve que venirme para la ruta porque es imposible en el auto hacer ese recorrido. Y las escuelas son atendidas por maestras que van desde aquí de Bolívar, o de Urdampilleta, o de Deró, y es imposible llegar a que los chicos tengan la educación que tienen que tener todos los días, inclusive cuando llueven muy pocos milímetros. Entonces, por ese problema es que fui a la municipalidad en los momentos que se reunieron para poder participar, y también fueron muchos directivos. Me gustaría que acá hay precandidatos también a consejeros escolares, y me gustaría que se atienda todo lo vial por el tema de la educación también. Es mi punto de vista, más allá de que ustedes tienen que sacar la producción, que es mucho, muy importante, ¿no? Por lo económico, pero también tenemos que pensar, o tienen que pensar los gobiernos, el gobierno municipal, en poner en orden las máquinas para que los chicos puedan tener educación. Nada más. Cambiamos de tema también de escenario, nos dirigimos ahora a la vecina localidad de Heroense para presenciar una jornada porcina. En este caso, uno de los disertantes habló sobre cama profunda. Nosotros pudimos hablar con él. Estoy hablando de Bravo, que comentó algunos de los temas más relevantes de su disertación. Vengo a darle una charla a los productores sobre cama profunda, mostrándole un poco lo que es el túnel de viento de cama profunda, y además para pequeños productores un módulo móvil que diseñamos desde INTA para pequeños productores sobre cama profunda también. En términos generales es un sistema que siempre ha dado buen resultado, y hay que tener muy en cuenta que es relativamente de bajo presupuesto para lo que es la producción porcina. Sí, es una buena posibilidad para el productor para iniciarse. Con baja inversión inicial puede acceder a tener índices de conversión semejantes a una pista de engorde, siempre y cuando se maneje en forma correcta, ¿no? Hay que tener en cuenta los animales más pequeños o las cerdas con cría, porque no en todos sus estadios puede estar el cerdo dentro de la cama, o no es aconsejable. La cama profunda la utilizamos desde el destete hasta la terminación del capón. Además, cerdas en gestación que están preñadas por los grandes problemas que hay del sol para los productores a campo. Bueno, con eso tratamos de prevenir el tema de aborto y mortalidad embrionaria. El tema de la cama y demás se pueden hacer con paja de trigo o algún producto regional, podríamos decir. Sí, depende de la zona, se utiliza lo que haya en ese momento, en ese lugar. Se puede usar desde paja de trigo, paja de cebada, de avena, para mí que son los mejores insumos para utilizar, pero también se puede utilizar para allá, para categorías más grandes, la chala de maíz, lo que queda en la cola de soja, en el rastrojo, ¿sí? Estabas comentando que también traías para mostrar un módulo más pequeño para la cría menos intensiva de cerdo. Exactamente, sí, son módulos móviles. En el diseño del túnel de viento, que son fijos, son estructuras fijas, las otras más pequeñas son módulos móviles, en el cual son de 4x4, se maneja en forma similar a los grandes, se va incorporando cama de paja. Una vez que terminamos los capones, en esos 4x4 metros, que entran 10 animales, sacamos los animales y lo corremos del lugar y empezamos a hacer una nueva crianza. Con ese residuo que queda después de la crianza del capón, que es un residuo sólido, sí, de 30 a 40 centímetros de espesor, algunos productores están empezando a producir lo que se llama lombricompuesto para aprovechar ese residuo. Es una manera también de trabajar los restos que quedan de la cama profunda, que muchas veces son muchos y el productor no sabe qué hacer con ese desecho. Exactamente, mucho y es dificultoso manejar, ¿sí?, semejante cantidad de desechos. Entonces, bueno, una opción es este tema del lombricompuesto. También hay algunas maquinarias y se usa como abono para el campo, que se desparrama, bueno, en el campo que se va a llevar a la labranza luego. En algunos casos se utiliza, lo que sí que no es fácil maniobrar ese residuo que queda, porque se hace una masa muy espesa, y sí o sí, pero en grandes instalaciones, en lo que son los túneles de viento, se necesita una pala frontal, ¿sí? En este caso, con los módulos móviles, obviamos el tema de la pala frontal si es que van a hacer el caso este del lombricompuesto.
importante los productores a tenerlos en cuenta, porque a veces miran el costo relativamente económico para hacer el sistema de cama profunda, pero hay que tener en cuenta que luego hay un desecho y hay que trabajarlo también. Exactamente, sí, la inversión inicial es muy baja comparada con un confinamiento, pero también hay que saber cómo manejar lo que es el residuo sólido que me queda. Igual también es importante los costos para un sistema de confinamiento, los efluentes líquidos que quedan, que se derraman, ¿no? Eso hay que hacer un buen tratamiento de efluentes. Sí, sería un desecho más, pero se sabe que la producción porcina, tratamiento de efluentes, siempre ha sido una problemática y ha sido uno de los mayores escombros, podríamos decir, con el que se ha enfrentado un productor porcino. Sí, es una problemática y no es barato hacer el tratamiento de los efluentes, ¿sí? Otro tema de los que comentabas era la inscripción. Contanos un poquito. Sí, la idea es, si bien estamos dando charlas por todos lados sobre lo que es la producción porcina, es muy, muy importante para los productores que tengan en cuenta la inscripción, estar inscripto, estar en forma legalizada, ¿sí? Eso es una herramienta, una ventaja para el productor, ya sea por el tema de comercialización y en caso de enfermedades que aparezcan como triquinosis y esas cosas, está más cubierto porque sabemos los animales de dónde vienen, de dónde van, ¿sí? Y hoy por hoy hay bastantes facilidades para poder manejar de manera legal o poder estar inscripto para poder trabajar con comodidad. Sí, teniendo el lugar apto para la cría de cerdo, que te da el certificado de zonificación, te lo da el municipio, después con un contrato que podría hacerse en caso de no ser propietario, un contrato de comodato, y está en lo que es la AFIP, el monotributo social agropecuario, por eso es forma, la parte económica no sería el problema, con esas tres cosas podríamos empezar a estar en forma legal, ¿sí? Con las puertas que te abren hoy en día la legalidad. Exactamente, sí. Ahora sí, pasamos a la charla para saber más de este sistema de cama profunda que muchos productores han optado por llevar a sus criaderos y cuáles son los materiales más convenientes para realizar este tipo de cama. Cama profunda, que primero les voy a decir que es cama profunda, que ya lo saben, es una producción de cerdos sobre piso de tierra, ¿sí? Con un material entre la tierra y los animales, algo que absorba la humedad, ¿sí? Ese material generalmente se utiliza en rollos, ¿sí? Los rollos que se utilizan pueden ser de cualquier tipo, ¿sí? De pastura, de chala de maíz, de trigo, de avena. Para mí los que mejor andan son los rollos de rastrojo de trigo, ¿sí? Trigo, cebada, no sé si en esta zona se hace algo de cebada, y de avena, ¿sí? Pues son rollos, la paja es hueca, absorbe un poco más de humedad, y la verdad que tiene una duración, no necesitamos incorporarle tanta cantidad de paja. Lo que hacemos es una división en lo que es el sistema cama profunda, lo podemos hacer una división en dos, ¿sí? Uno que son estructuras fijas y estructuras móviles, ¿no? Hay una gran división, ¿sí? Esto es más conocido, las estructuras fijas son los túneles de viento, ¿sí? Y lo que son módulos móviles son unos módulos móviles que diseñamos en INTA para productores un poco más pequeños que se inician en lo que es, o ya sea producción de lechones, o que se quieren iniciar en la producción de capón. En sí, la base es lo mismo, sobre el piso de tierra, ¿sí? Y ir adicionándole cama de paja, ¿sí? Estos módulos móviles, vamos primero con la parte de módulos móviles. El tamaño es de 4x4, ¿sí? Son cuatro lienzos, se amarran con alambre y formamos un cuadrado de 4x4. Eso me queda un lugar de 16 metros cuadrados. Habrán escuchado que en los túneles de viento se utiliza 1,40 m o 1,70 m por animal. En este caso lo mismo. Entonces, en estos módulos móviles podemos empezar a producir capones 10 animales, ¿sí? por el tamaño que tienen estos módulos. Después la cabreada, ¿sí? Y el techo de silo bolsa. Volviendo un poco, los lienzos
Los dos lienzos se utiliza madera salina, no sé si acá en esta zona se utilizan, porque es una de las más económicas y medianamente se las banca bastante bien a lo que es el medio ambiente. Se hacen de 4x4 porque esas tablas de salina vienen de 4 metros, ¿sí? No es que 4x4 queda lindo, sino para aprovechar esa medida de la tabla. Las dos tablas de abajo van juntas entre la segunda y la tercera hay 10 centímetros y entre la tercera y la cuarta 15 a 20 centímetros. Esas medidas son hechas así para que podemos incorporar los lechones al destete, por esto que están juntas no se me van, y se banca bien el cajón cuando llega a los 100 kilos. ¿Sí? El techo de silo bolsa. Les dije que se podía utilizar tanto para cajones como para lechones. En caso de lechones, ¿qué cantidad de lechones podemos incorporar ahí? Entre 30 y 40 lechones, para el caso que haga solamente lechones. Si hacemos cajones, como les dije, 10, ¿sí? 1,60 m por animal. Lo mismo que lo que es, acá les muestro algunas fotos de algunos productores que comenzaron, si bien vieron que el tema del porcino, el auge es hace pocos años, ¿sí? Sobre todo en la zona donde vengo yo, en el sur de la provincia de Buenos Aires, no era tan productora de cerdo, ¿sí? Ahora sí, ¿por qué? Porque los campos se están dividiendo, quedan establecimientos chicos de 200, 300 hectáreas, 100 hectáreas, y no les queda otra que empezar a diversificar lo que es la producción, ¿sí? Y el cerdo es una buena herramienta para la diversificación de la producción. Estilo Campo, un sentimiento que crece con el correr del tiempo. Estilo Campo, bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey, la indumentaria tradicional que se estila en el presente. Rafael Hernández 172, teléfono 427-502. Señor productor, Carpintería Rural Arioni pone a su servicio tranqueras, mangas, bretes, cargadores, comederos, varillas, postes, alambres y torniquetes. Carpintería Rural Arioni, fábrica y venta de artículos rurales. Avenida Calfucuray, ruta 226, Bolívar. Distribuidora Z, somos la mejor solución para su campo. Servicio de mantenimiento y asesoría para su financiación. Contamos con una amplia gama de repuestos. Visítenos en nuestras sucursales de Tres Arroyos, Bolívar o Benito Juárez. Distribuidora Z, concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas por nuestros productores. Pauni, Vasali, Erca, Gherardi, Crucianelli, Prava, Sestari, Don Roque y TVH. Con nuestra huella, su producción se multiplica. Arioni Hierros, todo en insumos para la construcción, alambres, tejido romboidal, perfiles C y mallas electrosoldadas, chapas lisas y encaneladas, ángulos, planchuelas, tubos y caños estructurales, todas las tarjetas de crédito. Visítanos en Juan Manuel de Rosas 770, teléfono 02314 1561 0691 Bolívar. Roque Gallo, contratista rural. 25 años junto al productor agropecuario. Labranzas en general, siembra gruesa y fina. Rolo picador, pulverización y fertilización sólido o líquido. Trabajos en Bolívar y zona. Roque Gallo, contratista rural. Comuníquese al teléfono 02314 1541 4274 Bolívar. De esta manera hemos
hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Y nos queda muchísimo todavía para mostrarles. Más de la asamblea de productores, más de esta jornada porcina que acabamos de ver. También una dinámica de pulverización aérea y terrestre en la vecina localidad de Heroense. Pero para eso tendrás que esperar una semana. Ahora les dejo nuestra página web para que usted pueda volver a ver el programa o algún video de su interés. Hay actualizaciones en la página web, muchísimos videos y casi 1 millón de visitas en la misma. Así que no se lo puede perder. www.agrompptv.com.ar. Y de esta manera nos despedimos. Será hasta dentro de 7 días con más información agropecuaria por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias a todos por acompañarnos. Madre Roca, Padre Cielo, el Dios que adoró el Tehuelche pintó el lucero. Y yo que vivo en tu falda gastando tiempo, te canto vadeando el río de los recuerdos. Madre Roca, Padre Cielo, hermano de mi vigilia, quiero ser cerro para ganarte en alturas de piedra eterna, quedando siempre de pie sobre la tierra. Cerro, cerro de mi Patagonia, no sabes, Chaltén, cuánto te amo. Cuando se desploma la nevada y cantan los vientos en tus grietas en el idioma puro